Hola chicos, ¿qué tal estáis? Gracias por venir a clase otra vez. Aquí estamos, esta vez con un triángulo, ¿vale? Ya hemos visto trigonometría, ¿no? Hemos visto más vídeos de trigonometría y habéis visto que los dos primeros al menos eran muy sencillitos porque se podían dividir en triángulos, en rectángulos y podríamos hacer con la tangente, el seno o el coseno determinadas operaciones para poder resolverlo. Este ejercicio de aquí es muy parecido al segundo vídeo que colgué de triángulos, con la diferencia de que en el segundo vídeo que colgué me daban esta distancia. A esto lo llamaba h, a esto lo llamaba x y me quedaban triángulos rectángulos muy sencillos de hacer. Si yo intento hacer lo mismo con este ejercicio, me daría cuenta de que no podría hacerlo, ¿vale? Es tan fácil como intentarlo y descubrir que no llegáis a ningún sitio. Me dan solo estos tres datos. Bueno, pues para ello necesitamos dos teoremas. O el del seno. Teorema del seno o el teorema del coseno, ¿vale? Y habrá que ver, dependiendo del ejercicio, cuál de los dos teoremas tenemos que hacer. En este caso, lo primero que hay que hacer es ponerle nombres a los ángulos y a los lados, ¿vale? A, B, C, da igual, ¿de acuerdo? Y lo que sí tenéis que tener claro es que los lados serán la misma letra del ángulo, el que está enfrente, pero minúscula. Si este es el ángulo A, el lado que está enfrente será A minúscula. Si este es el ángulo B, el lado que está enfrente será B minúscula. Y si este es el ángulo C, el lado que está enfrente es C minúscula. ¿De acuerdo? Vale. Conocemos el ángulo C, vamos a empezar a hacer el ejercicio. No conocemos el ángulo C, pero podríamos averiguarlo. ¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180. Como este es 45 y ese es 30, 45 más 30 más c me tendrá que dar 180. 45 y 35 son 75. Y si el 75 que está sumando pasa al otro lado restando, me queda que la c vale 105 grados. He conseguido averiguar el ángulo c sin necesidad de saber trigonometría. Solo hay que saberse que la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180, que no se os olvide, ¿vale? En un cuadrilátero la suma de todos los ángulos es 360. Bueno. Llegados aquí, ya tenemos este ángulo. Vamos a poner el teorema del seno. Vamos a poner la fórmula del teorema del seno y a ver si con eso conseguimos hacer el ejercicio. El teorema del seno dice que el seno de A partido entre A es el seno de B partido entre B y el seno de C partido entre C. Es muy fácil de recordar. Teorema de el seno. ¿Por qué? Porque son disenos, ¿vale? Bueno, vamos a sustituir los datos que tenemos. Seno de A. ¿Tenemos el ángulo A? Sí, seno de 45. Partido entre A. ¿Tenemos A? No. Seno de B será el seno de 30. Partido entre B, que sí lo tenemos. Hasta allí y es 20. ¿Lo veis? B es 20. Y el seno de C será el seno de 105. Partido entre C, que no lo tengo. ¿Cómo averiguar que puedo utilizar el teorema del seno? Yo podré utilizar el teorema del seno siempre que, al coger esta ecuación, o esta ecuación, o esta ecuación, me falte solo una incógnita. Si yo cojo esta ecuación, esta igual que esta, me quedan dos incógnitas, A y C. No puedo aplicarla en esta ecuación. Si yo me cojo esta ecuación, tenemos solo una incógnita, C. ¿Puedo utilizar el teorema del seno? Sí. Vamos a apuntar seno de 30 partido entre 20, seno de 105 partido entre c, y ahora procederíamos a multiplicar en cruz. ¿De acuerdo? Entonces, podré utilizar el teorema del seno siempre y cuando al coger alguna de las ecuaciones me falte solo una incógnita. Multiplicamos en cruz y me queda c por el seno de 30 igual a 20 por el seno de 105 multiplicado en cruz. El seno de 30 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Vale? Lo que había dicho de otra manera. El C le paso multiplicando, este que está multiplicando le paso dividiendo, este que estaba dividiendo le paso multiplicando. Lo puede haber hecho en un solo paso, pero prefiero hacerlos pasito a pasito para que lo veáis. Bien, esto sería ya muy fácil porque sería cuestión de coger la calculadora, ahora la cojo yo, operar y hacerlo, ¿vale? Voy a coger la calculadora. 105. Seno por 20
dividido entre 30 seno. En algunas calculadoras, primero hay que darle al seno y luego al ángulo, ¿vale? En la mía, primero se pone el ángulo y luego se le da al seno. 38,637, si lo queréis redondear, 38,64. Y eso sería lo que mide C. ¿Fácil? Sí, muy fácil. Vamos a averiguar A, ¿vale? ¿Cómo? Por ejemplo, cogiendo esa ecuación. Esta sería una ecuación, ahora vamos a coger esa. Sería seno, vamos a ponerlo aquí, seno de 45 partido entre A igual a seno de 30 partido entre B. Multiplicamos en C entre 20. ¿Alguien se da cuenta? Eso es que estaba atento. La A la paso al otro lado multiplicando. Voy a hacerlo en un solo paso. El 20 que está dividiendo le paso al otro lado multiplicando. Y el seno de 30 que me queda multiplicando le paso al otro lado dividiendo. Si no, lo hacéis como he hecho yo antes. Primero multiplico en cruz y luego despejo. ¿Bien? Vale, pues ahora cogeríamos la calculadora. Otra vez, aquí está. El seno de 45 es raíz de 2 partido entre 2, pero en decimales 0,707 por 20 dividido entre 30 seno, que es 0,5, 28,28 metros. Y ese sería A. Ya hemos resuelto el triángulo, hemos averiguado los dos lados que nos faltaban y el ángulo que nos faltaba. Y ya estaría hecho. Si el teorema del seno no puede utilizarse, habrá que recurrir al teorema del coseno, que es algo más complejo. Luego lo haré en otro vídeo, ¿vale? Como siempre, chicos, practicar y practicar y practicar y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.